Ahí está. Sí, déjame. Tú me dices, allá. Aló, 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 aló. ¿No son este? Sí. Aló, aló, aló. Ahí, ahí. Su atención, chiquillos, por favor. Vamos a presentar a los grandes amigos del cómic en general. Es un medio muy respetuoso, muy respetable. Son amigos de la casa. Vienen haciendo una labor importantísima hace muchos años. Yo los conozco de la época de cuando se juntaban en el Rotario del Parque O'Higgins. De aquella época. Un gran aplauso para nuestros amigos acá de LDP, que son un gran medio. Colaboran generosamente en todas las instancias del cómic, ilustración y el noveno arte en Chile. Van a venir ahora con una charla, así que pongan alta atención. Ahí, un abrazo para mis amigos, porfa. Ahí, aplauden. Chútalo, aplauso y un cambio. Gracias, gracias, gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar esta oportunidad acá. En este minuto, junto a Darren Rahan, Roberto Alfaro, que les habla, y Carolina Contreras, allá en los controles, empezaremos esta charla para hacer esta introducción a la historieta nacional. Vamos a comenzar, pero nos vamos a adelantar hasta los años 80, para que avancemos, por favor, porque este es realmente una presentación que dura más de una hora y media. Así que como tenemos poquito tiempo, lo vamos a hacer de 20 minutos y vamos a llegar hasta la década de oro de la historieta y vamos a comenzar de ahí. Así que denle por favor, simplemente vayan corriendo las diapositivas y yo les voy avisando. ¿Cómo estás, Terres? Hola, muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Es un placer, como siempre, estar y estar colaborando con todos ustedes. Mientras tanto, vamos a ir avanzando un poco, como ya adelantó Roberto. La historia del cómico de la historia en Chile es muy amplia, muy larga. Quizá fue el momento más grande o el más grande que alcanzó su nivel de industria y ha sido precisamente los años 60. Y ya nos pasamos con las imágenes. Ya, perfecto, vale. Ya, a ver chiquillo, voy a parar un poquito, porque una de las cosas que yo detesto es hablar sentado. No sé por qué de uno, pero me gusta caminar sobre el escenario y tener más control sobre lo que estoy haciendo. Así que, a ver, para que comprendamos la década de las fotocopiadoras en Chile, la década de los 80, tenemos que viajar primero a la edad de oro de la historieta nacional, que son los años 80. En esta época empiezan a aparecer una serie de títulos a través de la editorial Zig Zag. Rocket, El Siniestro Dr. Morty, El Manque, Guerra, Jungla, Jinete Fantasma, Jinete Justiciero, Farwell, Trinchera, YouTube, SOS, Intocable, Agente Silencio, James Bond 007, saludamos allá a nuestro amigo Germán Gangler, responsable de James Bond, Comic Nauta, Robot y Capitán Hooker, ahí está su dibujante actual, Terren Graham. Entonces, actualmente, chiquillos, les comentamos simplemente que en esta época salían muchas, muchas historietas a través de esta editorial y la gente estaba acostumbrada a leer. Había un procedimiento que la gente iba siempre a comprar estos títulos que salían cada 15 días cada uno de ellos. Siguiente diapositiva, Carolina. Bueno, Zig Zag era impreso al papel roleo, en el formato de comic book de 32 páginas, historieta autoconclusiva o algún continuará, se publicaba casi 15 días, cada 15 días, Hollywood, Zig Zag se introduce al mercado internacional, llegando a Perú, Paraguay y Argentina. ¿Te funciona? ¿Te funciona el micrófono? Sí. Ya, me hagas tú también alguna comentario. A ver, lo siguiente. Bueno, por título, que se vendía en casa casi cada 15 días, teníamos un aproximado de 380.000 ejemplares de cada uno. Esos eran los buenos tirajes. Ojo, esta información yo lo saqué de un periódico, porque yo hablaba con otros dibujantes que me decían que realmente eran 180.000 ejemplares o 200.000 ejemplares que salían por número aproximadamente. Y si
Una revista vendía menos de 80.000 ejemplares, no era viable, se cortaba y para la casa. Esa era la manera que esto funcionaba, chiquillo. Entonces, si estamos hablando de un tiraje de 21.000 para la casa, ese título no funcionaba y se contrataba a otra gente. Sí, yo tuve la ocasión de hablar con el capitán de los finales. De hecho, podría ser un poco más generoso si 15.000 ejemplares. 15.000 ejemplares era como el tope mínimo para que la domingo fuera cancelado. Sí, pues. Ustedes se imaginan poder publicar y sacar 15.000 ejemplares. Cada 15 días, imagínate, publicar eso cada 15 días era una verdadera locura, pero ahí estamos hablando de industria. Cuando se habla del cómic, de industria del cómic nacional, esa es la industria. Hoy en día hay mucho esfuerzo, mucha mentalidad por cada parte de las editoriales pequeñas que están apareciendo, y muchas ganas de hacer cosas. Pero en esta época sí había industria. Ahora hay un esfuerzo muy, muy, muy grande que recompensa. Siguiente diapositiva, Carolina. Bueno, en este Gran Teatro lo más recordado seguramente es Mampato. Pero Mampato realmente se llamaba Los Pecosos y fue creado por Eduardo Armstrong. Diseño e historias Oscar Vega. Historietas con el tiempo, se le traspasa el timón del barco a Temo Lobos. Y su primera edición fue el 30 de octubre de 1968, publicación quincenal que pasa a semestral a partir de marzo de 1971, con un tiraje aproximadamente de 100.000 ejemplares. Esto era a través de la editorial Longocre. Próxima, sí. Jungla, por ejemplo, quiebra directamente. El Estado adquiere la editorial el 12 de abril de 1971. Nace de esta manera Kibantú, historietas Tú, Jungla, Hombres de la Jungla, Intocable, Guerrilleros. No se publica en un 100% a color. Personajes principales sustituidos por gente del pueblo, fuerzas públicas y otras supervisiones de psicólogos y otros especialistas. Con el tiempo, ZigZag se convierte en Pincel Limitada y Pincel simplemente. ¿Qué sabemos de esta época más o menos? ¿Qué recuerdo tiene esta vez? A ver, siempre basándome en lo que me cuenta o lo que me contó en su momento Ernesto López, en el año 1970-71, ZigZag se divide. No lo menciona como quiebra. Dice que ZigZag se divide y se convierte en editorial Kimantú, que le cambió la línea editorial a los cómics. A las historietas, las nacionalizó, cambió algunos personajes, la historia de la jungla pasó a ser un grupo de refugiados en el estilo 2, que estaban en los días de la selva. El manque era el personaje de Maribor, pasó de ser un personaje al estilo del zorro, pasó a ser una especie de hermano como un vaquero con un jornalero que se iba metiendo en diferentes pueblos, en diferentes ranchos, en diferentes barreros, tenía aventuras más mundanas, pero seguía teniendo el espíritu de lo que era el mar. Y bueno, después que termina el corte, el mar y todo eso, lo que es ZigZag se convierte en la historia Pincel, pero ella se convirtió en otra cosa. O sea, Pincel ya estaba más concentrada no solamente en hacer historietas que estaban muy en barro. Ernesto López me dice que un buen día él llega a trabajar como cualquier día y llega y le dicen: señores, la editorial se acaba de cerrar, el departamento de historietas se cierra, y de un día para otro todo el mundo se quedó sin trabajo. Así es. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, Kimantú, que significa Sol del Saber, empieza a publicar sus propias revistas. Tenemos La Firme y Cabros Chicos, que serán unas revistas más recordadas de esa época, en que empiezan a marcar, porque el gobierno de esa época empieza a tratar de llevar la lectura y la cultura a través de estas publicaciones, ¿sí? Y tratando de llegar a la gente más humilde del pueblo para tratar de alfabetizarla a través de la historieta. También se transforma en no solo una revista de humor, sino también un poco de contexto social. Próxima diapositiva. El fin de la industria. Bueno, lo que acaba de mencionar. El fin de la industria fue de un día para otro. Fue una orden de arriba,
departamento se cierra. Muchas gracias a todos. Y acuérdense que vamos a soltar los perros. Una cosa así. Claro. Pero hay una cosa curiosa que muchos no dicen. A ver, en esta época ya empieza a irrumpir la televisión de manera muy grande. Ya la gente tiene, en cierta manera, entretención gratis. Empiezan a bajar las ventas de estas publicaciones. El costo de la impresión se encarecen. Viene el golpe militar en los 73. Muere Kimantú y nace la editorial Gabriela Mistral. Próxima diapositiva. Bueno, aquí empezamos a ver algo curioso en estas revistas, que empiezan a aparecer mensajes subliminales en las partes inferiores de sus publicaciones. Al pie de página aquí podemos leer: se ha iniciado un gran destino para Chile. Esa es alguna de las frases que empiezan a aparecer de a poco en estas revistas como mensajes subliminales en cada una de ellas. Próxima diapositiva. De estos sobrevivientes, simplemente está Mampato, que dura hasta 1978, La Pandilla, que en cierta manera trata de emular lo que era Mampato, pero de una manera más distinta. Cribaldo, El Patito Chiquito de Tom, son algunas de las publicaciones que sobreviven. Y no, ¿para qué vamos a decir Condorito? Que Condorito siempre ha sobrevivido a lo largo de la historia. Veneca también evolucionó a un estilo tipo Mampato, ¿te acuerdas? Correcto, correcto. Entonces, ya tenemos más o menos como un preámbulo de todo esto para saber qué va a pasar en la década de los 80. Próxima diapositiva. La generación de los 80, directamente, empiezan a aparecer los dibujantes nuevitos que están recién saliendo y se empiezan, en cierta manera, a integrar con algunos de los dibujantes ya tradicionales. El diario La Tercera de la Hora, por ese entonces, empieza a publicar lo que se llama su suplemento Historieta, que salía el día domingo. Dicho sea de paso, era muy bueno ese suplemento. Correcto. Entonces, ya tenemos algunos dibujantes clásicos, por ejemplo, Picard con el Guaso Ramón, Teo Loco, Lobos con Locan el Bárbaro. También tenemos la revista Remolino, entre otras cosas, que es la de las últimas noticias. Son algunas de las pocas publicaciones que empiezan a tener en su página historieta. No podemos olvidar Ricotipo, que va a salir después, y otras publicaciones que irán apareciendo de a poquito como suplementos o directamente como publicaciones. O sea, también estaba... ¿Alguno de ustedes se acuerdan que existía el Icarito, que era una especie de suplemento de ayuda escolar? Icarito también comenzó con un suplemento de historieta, que además estaba en el Pocas Pecas, sí, que era una mezcla de testimonios, de texto, narración, y además había historietas, pero en esa época yo creo que el más importante fue el suplemento de historietas de La Tercera, que lamentablemente duró muy poco. Correcto. Y lo más curioso, que ya que nombraste la revista Historieta, el suplemento Icarito, también aparecían las aventuras de Icarito dibujadas por Nelson Soto. Icarito era un personaje, tiene un mandato, es un personaje. Correcto. Ya, próxima diapositiva para que no nos retrasemos tanto. Ya. Y aquí ya llega lo que se llama la movida española. La revolución comienza con la generación de las fotocopiadoras, como se llamaba, adolescentes y jóvenes sin fe en el futuro, se reunieron en torno a la pluma y el papel, una clara influencia, como le digo, de la movida española. Acá cada uno de estos chicos dibujaban sin tener las claras tendencias del dibujo, su dominio, su estructura, simplemente lo hacían desde adentro, desde el alma. Digamos que de la nada, de la sin nada. Saber nada, sin tener contacto, sin tener ninguna experiencia ni relación con lo que se había hecho antes, empezaron a juntarse y empezaron a publicar lo que les salía de adentro. Así es, escribían, recortaban, con suerte tenían computador en esa época, en disquete se guardaban los archivos, se editaban, no se diagramaba como ya tiene el computador, sino se imprimía, se recortaba, se armaba en papel, y de ahí que tenían armado estos fanzines, se iban directamente a la fotocopiadora y eran vendidos mano por mano. Esa es la manera en que empieza a aparecer
estos primeros ejemplares y algunas ideas locas de empezar a revivir el mundo de la historieta, porque había, como les digo, una nueva generación que quería contar sus propias historias. Próxima diapositiva. Así tenemos, por ejemplo, Tiro y Retiro de 1983, Beso Negro de 1984, de Carlos Gatica, Lucho Venegas, Udo Jacobson, Matucana 1984, de Alfonso Godoy, Ácido 1987, de Pablo Alibón, Daniel Turkeson, Osvaldo Sacco y Charlie Smith. Esas más o menos son las primeras publicaciones que empiezan a aparecer tímidamente y que van de mano en mano. Próxima diapositiva. Nombres claves como Alfonso Godoy, que vivió en España, y dos españoles, Pedro Bueno y Antonio Godoy, intentaron sacar de la mente de los chilenos la idea que la historieta es un mero producto infantil. Se transformó en una publicación de distribución a kioscos en los años 90. Esto es un mal que hasta el día de hoy sigue pesando en el mundo de la historieta, de pensar que esta es un producto infantil, meramente infantil, o no, de verdad. Sí, pero en esa época era mucho más fuerte, porque lo que no estamos mencionando aquí es que Editorial Gabriela Mistral, bueno, lo que era Gabriela Mistral, lo que fue Zigzag, lo que después fue Editorial Pincel, que dicho sea de paso, ahora existe Editorial Zigzag, pero es una compañía completamente independiente de todo esto. No se acuerdan el nombre, pero no tienen relación con lo anterior. Bueno, en esa época les salía más a cuenta imprimir envases, la guía telefónica, cualquier cosa. Sacar historietas, sacar cómics era secundario. Pero la editorial Gabriela Mistral está imprimiendo Marvel con muchos años de desfase, con unas coloraciones terribles, pero estaban sacando Iron Man, El Hombre Araña, estaban sacando Hulk y, si no me equivoco, Conan también. Sí. Y Pincel. Y le faltaban sacando páginas. Esa es la otra, faltaban un montón de páginas. Ya, sí, recortaban páginas para hacer cuadrar el formato de las páginas. Y Editorial Pincel estaba editando Disney. Tanto Dona, Tío Rico, tú. Usted es nombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La historieta seguía siendo considerada un producto solo para niños de 11 años para abajo. Si a ti te veían leyendo un cómic en la calle, ya te miraban como... Si quieres dejarlo ahí nomás y no te acerques. Correcto, ya. Sigamos, chiquillo. Pero acá, en el momento de trabajar en Matucana, cuando empezaron a trabajar, todavía no existía el concepto de fanzine, pero ya se estaba publicando. Se estaba luchando mucho con el estigma de estar dibujando historietas para adultos. El concepto de historietas para adultos era como algo tan difícil de explicar para la gente que no lo conocía o que no estaba entendiendo el medio. Era muy extraño. La única reacción que podía tener a eso es que no voy a explicar porque me seguía haciendo lo mismo. Correcto. Ya. Próxima diapositiva, Carolina. Ya. Así empiezan a aparecer los primeros álbumes de a poquito, gracias a Trauco, que en 1988 alcanzó a sacar 38 números, y su director era Pedro Bueno y Antonio Arroyo, y por eso estamos acá con los amigos. Y Trauco, en esta revista, fue la causante que se prohibiese vender historietas en los sectores altos de la ciudad de Santiago y en otras comunas. Fue una cosa muy curiosa: Plaza Italia hacia arriba no se podía vender cómic, pero Plaza Italia hacia abajo sí. ¿Ah? Y empiezan a aparecer en bolsas de plástico negras. Entonces tú ibas a un kiosco y veías una bolsa colgando con una revista en su interior, y tú tenías que suponer que podía ser Trauco, Matucana o cualquier otro título, porque estaban prohibidas de vender en ciertos sectores. La bolsa era transparente porque era la mitad del título. Sí. Decía, el producto exclusivamente para mayores de 18 años. Tú te ibas, pero tratando de abrir la bolsa para saber qué era, si era una revista para niños. Sí, sí. O efectivamente un cómic era su referencia. Correcto. Pero llamaba más la atención así. Sí. Esto se debe porque la iglesia empieza a meter sus garras en todo esto y empiezan a mirar con mal ojo lo que se está editando, y también ciertos grupos como madres de colegio, agrupaciones, empiezan a protestar con este tipo de publicaciones. Volvemos a reiterar, porque ellos pensaban que el cómic simplemente es para niños, cosa que nunca ha sido. Entonces, al hacer
un toque totalmente distinto, contestatario como era, les molestaba mucho, mucho, mucho. Próxima. Y con esto quiero recordar una cosa porque es sumamente vigente ahora. Recuerden que la censura siempre parte de la base que te viene a proteger. Si escuchan a alguien diciendo, tengo a protegerlo de, eso es censura. Eso es lo que estamos pasando hoy en día. Próxima. Bueno, veamos. Ya. Así es que empiezan a aparecer algunos otros títulos por ahí. El cohete se define como lo peor de Chilean Comic. Él aparece en febrero de 1989. Entonces aquí ya empezamos a ver también un dibujo muy feísta. Pero realmente tenía buen trabajo, aunque ellos trataban de decir que era lo más feito, pero no, tenía muy buen trabajo. De hecho, el cohete duró solo dos números. Dos números. Por razones obvias, porque sí. En el año 80 tener una portada como esa, yo como dije, perdí amigos por tener ese cómic, lo presté y hay gente que me dejó de hablar. ¿Sí? Y no es chiste. Y me mandaron a buscar ayuda, compadre, porque es muy pasante. Sí. Pero el cómic en particular, siendo una revista independiente, tenía papel cuché afuera y adentro. Correcto. El dibujo era de muy buena calidad. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, y ellos se hacen llevar el cómic chico. Tenía una historia súper buena. Sí. Ya, chiquillos, démosle. Próxima diapo, Carolina. Bueno, así aparece Bandido de nuestro amigo Javier Ferreras, ¿eh? En 1987. Se contrapone con el corte underground que se estaba viviendo a finales de los años 80 por una revista mucho más familiar, más amigable, aunque esta portada no es muy amigable, pero bueno. El cuento es que en cierta manera empieza a ser un cómic totalmente distinto y vendría siendo como lo más blanco de esa época y que fue bastante interesante. Así vemos aparecer gente nueva como Faúndez, Juan Vázquez, que está por acá, aunque ya Juan venía de otras revistas y ya dando vueltas. Tú mismo. Castillo, que lo están viendo acá, que era buenísimo. Nuestro amigo Castillo, el mismo Félix Vega, que está por acá presente, y mucha otra gente empieza a publicar primariamente el Bandido, que le damos las gracias a Javier por esa oportunidad de darnos esa posibilidad de poder publicar. Mauricio Herrera. No sé si ustedes veían unas cartitas que se vendían hace un año, si eran mitos y leyendas. Sí. Ya. Ahí está. Ya. Hizo su debut. Sí, sigamos. Bueno, también empiezan a aparecer, como les digo, los primeros álbumes. Si ya Trauco había publicado Blondie, empiezan a aparecer Vampira por parte de estos cómics de autor que son totalmente distintos. Leveus Run, entonces tenemos dos. Leveus Run tuvo una crítica en Argentina. Sí. Yo escuché que en Argentina diciendo ojalá hubiera material así en Argentina, diciendo que Argentina fue tremendo. Incluso en sus peores momentos nunca dejaron de publicar. Correcto. Y aún así, los argentinos le hicieron muy buena crítica a Leveus Run. Correcto. Entonces, esos son los primeros comienzos que empezamos a ver con esto. Próxima diapositiva. Entonces, aparece también Saga, que pretendía ser una colección de 50 fascículos recopilatorios sobre la historia nacional, dirigido por Hugo López, El Kiosco, el boletín de la librería del mismo nombre, pionero en promover el cómic internacional y nacional. La Mancha, que está nuestro amigo Cobar también, historietas de humor y música. Entonces empezamos a ver todos los tipos de publicaciones que empiezan a aparecer. Yo de Saga alcancé a ver dos números simplemente, aunque muchos dicen que simplemente es uno. Pero yo recuerdo que vino una caja en una librería que estaban metidas algunas publicaciones que habían llegado, pero nunca más las vi. El Kiosco, hay que darle las gracias a la gente del Kiosco con todo el esfuerzo que hicieron por sacar el cómic hacia adelante, explotarlo y promoverlo. Y a nosotros realmente, gracias al Kiosco, nos mostró lo que era el cómic europeo y eso nos voló la cabeza. Así que eso. Ya, continuemos. Próxima diapo. Empiezan a aparecer otras publicaciones, por ejemplo, de Eduardo Girón, que traería la corriente argentina, que quería ser como el Tony, pero chilense, con asteroides y alacrán. Algunos de estos números, claro, traían material nacional,
pero el resto era simplemente películas piratas que habían comprado por ahí de grandes autores y empiezan a publicar a lo loco y le salía la revista muy barata porque simplemente se encargaba de imprimir y nada más. Ya, sigamos adelante. Temólogos nos trae ya Bucalón y Quintín, que empieza a tratar de recopilar todas sus historietas que había ya publicado alguna vez en Mampato y en otros lugares, y empiezan a aparecer estas revistas. Quintín es un esfuerzo personal por parte de Temo de salir adelante una vez que terminó Bucalón, pero lamentablemente fue bastante mal con la idea y sacó simplemente un par de número. Como curiosidad, hay que mencionar que Temólogo no podía usar el nombre Mampato como título de una revista por asunto de marca. Mampato seguía siendo propiedad de Mercurio. El suplemento de Mercurio se llamaba Mampato. Sí. Y cuando pasa después de los Cochran, ellos toman el nombre con el Mercurio y crean la revista Mampato. Por eso cuando ustedes ven cualquier cosa relacionada con Temólogo, puede decir en la onda de Mampato, puede decir Cocuy Mampato, pero título Mampato no se puede usar. Sí. Como curiosidad del cuento, un día voy pasando por mi casa y en ese entonces existían unas picadoras de papel o simplemente lo que te compraban papel por kilo. Voy pasando y me devuelvo porque me llama la atención que hay rumas y rumas de cómic y eran los pimpín de Temo. Entonces le pregunto si me podían vender alguno. Y el tipo me queda mirando así. ¿Cuánto quiere por él? Ah, dame 100 pesos. Y me los llevé por 100 pesos. Hoy en día, vayan a buscar esto, porque es de coleccionista y el precio está por las nubes. Eran 100 pesos, pero 100 pesos de hace como 15 años atrás, que 15 años atrás seguían siendo 100 pesos. Seguían siendo 100 pesos. Próxima de abajo. Así aparece, por ejemplo, Anarco de Juca, que comienza a principios de los años 80 en el Cerro Montalegre de Valparaíso y se transforma en todo un ícono hasta el día de hoy de nuestro amigo Juan Carlos Cabeza, que con nosotros ha estado varias veces en Mundo Villera, más allá del manga de los superhéroes. Y si ustedes quieren escucharnos, vayan a nuestro canal de YouTube, NDP Magazine, y van a hablar con Mana. Escuchar estas conversaciones que han sido de más de 3 horas con nuestro amigo Juca. Todas las clases de historias. Sigamos adelante. Así aparece también Checho López de Martín Ramírez en Trauco, uno de los buenos personajes que yo recuerdo con mucho, mucho cariño y que de la noche a la mañana desapareció. Porque nuestro amigo Martín se fue fuera del extranjero. China. China. Se fue a China, sí. Andaba chineando, pero bueno, ya. Continuamos con esto. Ahí empiezan a aparecer ya algunos títulos como Patollino, y aquí tenemos su recopilatorio al lado, y empiezan a aparecer estos cómics también de corte más underground, entre una cruza entre fanzine y de manera revistas ya semi profesionales que empiezan a aparecer en el mercado. Correcto, ya empiezan a ser impresos en cierta manera. Porque era bastante. Ah, esa es la otra. La imprenta, cuando uno iba, y decía, ¿quieres imprimir un cómic? Y yo, perfecto, no hay ningún problema. También el mínimo de impresión. Y tenía que imprimir 1000 números. Hoy en día, con suerte, se imprimen 250, 280 o menos números. Y con eso se dan vuelta. Pero. ¿Qué pasa? Que el gran problema que teníamos en esa época, no sé cómo está ahora, el gran problema era la distribución. Tú podías imprimir lo que fuera. Pero distribuir alrededor de los meses era el drama. Había que tener buenas migas con las pocas distribuidoras que había en Chile. Correcto. A ver, Javier Ferreira siempre nos contaba, y sabemos que esto es verdad, que iban las famosas distribuidoras que le estaban este minuto repartiendo Bandido, pero él tenía que llegar él mismo a las 5 o 4 y media de la mañana antes de llegar los kiosqueros, y él mismo cortar las huichas de la revista y convencer a los kiosqueros que se llevaran la revista para que la distribuyeran en sus kioscos y las colgaran. Porque las famosas distribuidoras le daban lo mismo. Yo le estaba pagando para que te distribuyeran y le costaba un se le costaba un peso. Así que simplemente querían cobrar, pero no querían hacer su trabajo, que era distribuir. Y pasamos a lo último, que fue uno de los esfuerzos que nosotros hicimos personalmente por ese entonces,
que eran aficionados asociados, que era explotar el arte fantástico nacional. Aquí directamente sacamos simplemente dos ejemplares de oxígeno, chiquillos. ¿Por qué? Ahí descubrimos que sacar revistas era una cosa muy cara, muy cara. Mucho esfuerzo de sacar estas revistas adelante. Y para no estar en la distribuidora, porque esa era la otra, tú sacabas un número y la distribuidora te decía, perfecto, pero el 60% es para mí, de tapa, para empezar, y después te iba bajando. Y no era negocio, no era negocio ni para ti ni para mí, así que lo que hacíamos también, íbamos kiosco por kiosco y distribuíamos la revista directamente al cliente. Esa era la manera de operación, pero era la revista, 100% de revista. Súper complicado. Entonces, esa es la manera, chiquillos, en que empezamos nosotros a luchar toda esta generación de los 80 y los 90 a sembrar estas nuevas generaciones que querían dibujar y seguir adelante. Y vamos con la última, Diago. Así que cuando salió de todo digital, que pudiste publicar directamente sin pasar por una distribuidora, dije, ¡ah! Sí. Entonces, volvimos que son los únicos dos números que sacamos de oxígeno. Esta cuenta de cuál es lo que pasó con este. ¿Con este pero? Este número de que desaparecieron misteriosamente. ¡Ah! Eso. Con esta lenta cerramos esta presentación. Estábamos en Viña del Mar. Fue la primera, en la 1, no la 2, en la 1. Estábamos en Viña del Mar. Presentamos, hacemos el lanzamiento oficial de la revista allá, en un salón del COVID. Nos dicen, no se preocupen, no se lleguen los coches a Santiago, déjenlo aquí, no les va a pasar nada, está resguardado. Tenemos gente de la oficina, de los guardias, tenemos a Dios resguardando todo esto, váyanse tranquilos para la casa. Y partimos confiados, y llegamos a esa gente, no había ninguna revista. No solo a nosotros, sino a la demás gente que habíamos hablado, no quedaba ninguna revista. ¿Qué pasó de la revista? Se fueron caminando y salieron patitas. Meses después, nos llega una carta desde Puerto Montt y nos dice, ¡excelente la revista! ¡Nos encantó! ¿Cuándo salen los próximos números? Y nosotros nos dijimos, ¡ya! ¡Bueno, que nos quedamos de con mucho esfuerzo y le damos como para sacar otro número. Pero la idea, y como revista que tienen que dar el dinero suficiente para pagar a los dibujantes, a los escritores y a todo el equipo, cosas que no sucedieron. Entonces ahí descubrimos nosotros que como esfuerzo, claro, era loable. Y de ahí dijimos, no más. Y actualmente ya llevamos 98 revistas publicadas durante 10 años de manera digital, y que nos leen más en el extranjero que en Chile, y que ustedes la pueden encontrar en www.ldpmagazine.cl. Así que ya lo saben, esa es una de las grandes ¿cómo podemos decir? Facilidades de poder publicar en la web, porque llegamos a todo el mundo. Tenemos colaboradores de Argentina, Uruguay, Venezuela, de distintas partes del mundo, hasta de España, y nos leen en distintas partes del mundo. Y eso nos ha abierto más las puertas que estar sacando una publicación que sea de mucho esfuerzo y distribuida a kiosco todo este tiempo. No, mira, yo aquí quiero contar un dato personal que quizás no tiene mucho que ver con la historieta. Yo tengo una sobrina ya que es adulta, que está en Europa, y está estudiando ya, está sacando un posgrado y me dice quiero volver a Chile porque quiero hacer las cosas acá. Y le dije, mira, si tienes la posibilidad, y eso se lo dije a ella y se lo dijo a todos acá, si tienes la posibilidad de hacer contacto, de tener un mercado afuera, que lo tengan, que se hagan fuertes afuera, que se hagan conocidos afuera, y después, cuando ya tengan la fuerza, vente a Chile y haz tu aporte, pero que tu fuerza y lo principal tuyo esté afuera, donde la gente te escuche, donde la gente te vea y podáis tener mucho más notoriedad. Así es, Juan. Entonces dejamos hasta aquí esta charla, con algo mucho más larga, pero simplemente es una introducción, y ella es la nueva generación
quién va a ser la que nos sustituya a nosotros en el futuro. Vaya con Terren y diga hola. ¡Hasta pronto! Eso, hasta pronto. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Gracias a todos.